Me invitó un jefe, estaba trabajando en una empresa, me invitó un jefe a jugar y jugamos contra ellos. La persona a la cual le arrendamos nosotros, que fue Cristian Peñalillo de Barracuda Paintball, él vio cómo jugaba, le gustó cómo jugué y me invitó a entrenar en su equipo para un campeonato. Y esto fue hace 2 años atrás. Y le gustó cómo jugué, hubo un buen desempeño, conocí a los Titanes, que es un excelente equipo, mis compañeros de juego. Y ahí empezó todo, empezamos a conocernos, empezamos a participar, me empecé a comprar mis implementos para jugar bosque. Y ahí estamos. Desde ese tiempo ya esto se convirtió en un estilo de vida o la pasión. El paintball te adrenaliza y conocí todos los reglamentos, los campeonatos, he salido fuera de Santiago a jugar. Hemos ganado los primeros, segundos lugares y eso, a través de eso fui conociendo y desde ahí que estoy jugando paintball. Acá en La Pintana, me crié, nací, que estoy todo acá y soy de las personas que ha salido a dejar currículum y no me han dado trabajo por vivir en La Pintana. Parte principalmente por haber quedado sin trabajo, ¿ya? Invertir, dar a conocer un poco un deporte que no es conocido por acá. Conversamos con mi madre y pusimos las lucas y nos tiramos, ¿no? Para que la gente conozca un poco un deporte extremo que para otros lugares es bastante caro, principalmente para eso. Tenemos hartas modalidades acá en la cancha, como pueden apreciar, es poco de bosque con parapeto, ¿ya? Acá se pueden hacer, por ejemplo, tenemos el presidente, que una persona va en medio sin marcadora y tiene a sus costados francotiradores, y a este presidente lo resguarda un equipo de unos 5 personas más y tienen que cubrirlo y llegar a un punto determinado dentro de acá de la cancha. La otra modalidad es zombie, que solamente te tienen que dar tiro en la máscara. Te pueden llenar el cuerpo de paintball, pero mientras no te llegue la máscara sigues vivo. Tenemos bandera, que ya es más conocido, por ejemplo bandera en base, que se coloca una bandera en cada equipo contrario. Bandera central, que es una sola bandera y tienen que disputarla los dos equipos. Esas son un poco las modalidades que se pueden jugar acá en este tipo de cancha. ¡Edith! ¡Hola, Lexi! Excelente para las personas que andan, sobre todo en este tiempo de crisis. Botáis adrenalina, bajáis de peso, te mantenéis en forma. Excelente para las personas que tienen problemas. Excelente para las empresas que no tienen mucha comunicación o poco trabajo en equipo entre los compañeros de trabajo. Excelente para eso. O sea, acá te fomentamos que participen. Acá quien gana el juego es el trabajo en equipo. No es el que juega mejor solitario. Acá el trabajo en equipo es el que gana. Y eso te hace llevar a que grite, a que disparen, a que tengan un buen desempeño en equipo. La gente que quiere venir a jugar paintball puede solamente arrendar el equipamiento de paintball y la cancha, que es eso. Pero también tenemos piscina, tenemos juegos infantiles, cancha de fútbol, una pérgola para asado, zona de picnic, estacionamiento privado. Entonces, si la gente quiere venir a jugar paintball, después también puede hacer un almuerzo familiar o la misma empresa, un almuerzo, un asado. Y arrendamos todo el espacio para allá, que es súper grande. Acá las personas se contactan con nosotros. Y nosotros le pedimos el 50% lo posible 3 días antes, una semana antes, depositado en una cuenta. ¿Por qué? Porque el equipamiento que se usa en este deporte es caro. Las paintball, la pintura es cara, hay que cargar tanques de CO2, mantenimiento de las marcadoras, las máscaras. Entonces acá la gente nos deposita, nos hace un depósito y nosotros le damos el arriendo después completo a lo que ellos nos están exigiendo. Así que el compromiso es serio, es bastante serio. Así están más tranquilos los clientes y también estamos más tranquilos nosotros. Esta es una empresa familiar. Acá trabajamos mi mamá, mi hermano, mi sobrino.
Mi hermano me edita, me hace videos para la gente que quiere grabar sus videos, mi hermano le hace fotos animadas y todo eso. Y el punto norte principal de la empresa es que la gente venga acá a La Pintana, la gente de La Pintana participe dentro de los eventos de La Pintana, que la empresa del paintball sea conocida en esta comuna y poder crecer, poder formar un equipo, poder ir a campeonatos nacionales y que todo el mundo sepa que somos de acá de La Pintana, que de acá se puede sacar muy buenas cosas y sobre todo en un deporte como este extremo que no se conoce mucho acá.